Oscar Antonio de la Palma Juárez. Y estamos aquí con la situación de nuestras viviendas afectadas, viendo de qué manera nos pueden echar la mano, porque pues es una situación crítica donde está pues en riesgo también pues la familia de nosotros, ¿verdad? Que es lo más importante. Y ver de qué manera pues nos pueden ayudar para darle una solución a este gran detalle que tenemos. Quisiera decir este pequeño, pero es un gran detalle que tenemos en base pues a nuestra vivienda, ¿sí? Perfecto. Sí, Es el muy bien. principal problema de la vivienda pues son los agrietamientos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver aquí cómo inician las grietas, ¿sí? Al igual ya por la parte de adentro, los invito a que pasen por favor, cómo se han ido agrietando cada día más todas esas partes de ahí, ¿sí? Ha ido avanzando muy rápidamente los detalles, incluso pues en las habitaciones también, también tenemos el riesgo de que se nos vaya a caer los enjarres ya, porque pues es muy, pues es triste ver cómo un patrimonio pues por lo que lucha uno se está yendo para abajo, ¿Desde ¿verdad? hace cuánto tienen esta problemática? Este problema, nosotros aquí en esta calle empezamos en el mes de junio, con este detalle. Creímos que únicamente era una grietita nada más. Como pueden ver, se hizo una pequeña reparación, creyendo que era únicamente la grieta, se selló y lamentablemente a los 15 días vuelven a aparecer las grietas. ¿Sale? Cada vez que pasa el tren, ven que aumenten el tamaño de las grietas. Exactamente, o sea, cada que vibra el tren, cada que pasa el tren, pues sí, se va abriendo un poco más lo que son las grietas, ¿sale? En este caso, como lo que son las grietas del muro, pues este principal, no existían. Hasta apenas tiene como un mes que ya empezaron a agrietarse. Incluso pues en el cuarto aquí de donde duermen los niños, como pueden ver ustedes, yo mismo tuve que tumbar el enjarre por temor a que un día en la noche les fuera a caer pues a ellos cuando estuvieran dormidos, ¿verdad? Las puertas totalmente descuadradas, como ustedes pueden ver también. O sea, ya no cierran bien tampoco. Y pues sí, nos gustaría que nos echarán la mano pues en algo, ¿verdad? No me recuerdo bien el nombre. Nos comentó que con ellos únicamente la garantía en la estructura de la casa era únicamente de un año. Aquí lo que me comentaba ella de que Infonavit teníamos un seguro que nos cubría 10 años nada más, ¿verdad? Pero pues aquí lo que se ha estado viendo y se ha estado investigando de que aquí el problema no es Infonavit, el problema es pues la constructora que hizo. Porque creo que tenían entendido o tenían conocimiento de que aquí existe una falla geológica, ¿verdad? Y aún así se hizo la construcción. Entonces, ese es lo que ocupamos ver, estamos checando para ver qué solución pues nos pueden dar o en qué nos pueden ayudar. Nos comentaban pues de que ya tenemos que salir a rentar, ¿verdad? Pero pues en realidad se nos hace un poco pesado porque estar pagando, o sea, lo que es la casa y salir a pagar una renta también, se nos hace un poco complicado. ¿Desde cuándo adquirió esta casa? Hace 7 años. 7 años. Y menciona que el Infonavit tiene una garantía de 10 años. Así ¿Qué es es. lo que le han dicho? Mire, por la parte de Infonavit, mi vecina Erika, con la que acaban de entrevistar hace un momento, ella es como quien dice, la cabeza ahorita de aquí de los vecinos que estamos unidos. Ellas son los que están llevando los trámites. Ya nos solicitaron, como vieron ustedes, un presupuesto para ver cuánto sale reconstruir, remodelar, perdón, la vivienda. Pero pues nosotros no lo vemos, que sea un buen factor eso, porque como es una falla geológica, o sea, yo pienso que a futuro va a ser lo mismo, ¿sí? Al momento le vamos a dar solución, pero conforme vaya pasando el tiempo, se va a ir agrietando o va a seguir pues la falla otra vez,
Entonces yo no le veo lógica de que podamos hacer una reparación. Mire, el crédito que a mí me otorgaron es de para 20 años. 20 Sí, años. así es. O sea, casi casi va a la mitad. Casi, ya llevamos 7 años con Y él. cuando decidió que fuese esta la casa de su familia, ¿presentaba alguna falla? En el momento no. Hasta ese momento no se presentaba ninguna falla. Esto apenas, como le voy a repetir, empezó a surgir el problema apenas en el mes de junio, ¿sí? O sea, ya pasaron pues alrededor de 7 años casi y apenas empezó la problemática con la afectación de las grietas. Pues mire, aquí al principio de que nosotros empezamos a hacer los reportes ante Protección Civil, nos mandaron un equipo de Zapasa para revisar lo que fueron los drenajes para ver si no había alguna fuga. A lo cual pues no encontraron ninguna fuga, pero sí ellos nos hicieron el comentario de que los materiales que pusieron pues sí son de muy mala calidad, ¿verdad? Fue la respuesta que obtuvimos de ellos, pero o sea, de alguna fuga de agua pues no, eso no fue no es el problema. O sea, todas las líneas eléctricas, de gas, de agua, se encuentran bien hasta este día. Hasta este día, en cuestión de agua, sí, en gas igual, en la electricidad, pues sí, nos ha afectado porque incluso no sé si sea el mismo movimiento de tierra que hay, lo que es el contador nos empieza a hacer mucho como si hiciera un corto, porque aquí dentro las luces se empiezan a bajar, la televisión se apaga y pues obviamente tengo que salir y bajar el switch y como que dice, reacomodar otra vez el contador. Porque yo pregunté y me comentaban pues que eso lo bota también cuando se genera un corto. De la administración pasada, pues lo que fue en el mes de junio, creo que todavía estaba la pasada, creo que no, todavía no se tenía ese dato, ¿verdad? Esto apenas empezó ya cuando, porque nosotros empezamos a ver cómo fue avanzando este problema. Y fue cuando empezamos a darle seguimiento. Entonces, con la administración pasada, no recuerdo que hayamos hecho ya algo, o sea, que yo me acuerdo, ¿verdad? No recuerdo, sería comentarlo aquí o preguntarle aquí con mi vecina. Como le comento, ellos son los que ya son más, ellos son los que han estado llevando todo el proceso. Pues muchísimas gracias por su tiempo y por permitirnos entrar a su vivienda. Muchas gracias a ustedes que se tomaron el tiempo de atendernos. Y al contrario, pues el agradecimiento también es para ustedes, de tomarnos en cuenta y nos apoyen en este problema que tenemos. Muchísimas Bueno, gracias. gracias a ustedes. Francisco López, para servirle. Hace aproximadamente como unos 8 meses, pero estaba, ya se veía, era notable, ya tenía más tiempo. Se empezó a gritear la casa y luego de ahí se empezó a abrir. Pues ahorita no, nada más los que han venido Protección Civil a ver y hoy que vino el señor presidente a ver las casas, nos comentó que va a haber solución pronto, porque ahorita no trae respuesta, pues, pero va a haber una solución pronto. Nosotros apenas estábamos empezando a preguntar para arrimarnos a Infonavit, a ver dónde nos iban a mandar para preguntar a cuestión de lo de la casa. Lo que pasa en la noche cuando está muy silencio, se oye que traen a la casa. Las grietas, mire. Cuando intentó tapar las grietas, ¿pudo tener alguna solución tan siquiera temporal o algo? Mire, se tapó y ahí se va abriendo otra vez. ¿Cuánto tiempo duró tapadita la grieta? No, pues muy poquito. Como unos 8 días. 8 días. Y mire, así como está ahí, las grietas.
así se empezó a notar. Hasta llegar al punto que está ahí. Sí. Pase. Mire. Hasta ahorita no, nomás se bajan los contactos, ¿sabes? ¿Con el agua? No. ¿Con el gas? Tampoco, mire, aquí se cayó un pase. Ah, caray. Pase. Increíble todo. Y acá tenemos el daño por dentro de lo que vimos afuera, ¿verdad? Sí. Está más notable arriba, mire, también ya. ¿Cómo puede dormir en las noches? Intranquilo. Intranquilo. Sí. Entonces comenta que hay vecinos que se están acercando con David para ver si le pueden dar una solución. ¿Alguno? ¿Ha intentado acercarse a alguna instancia? Ahorita no, porque le digo que estaba malo y apenas con la señora esta de aquí nos pusimos en contacto para ver la situación esta, porque yo no salía. Okay. Y apenas empecé a salir. Perfecto. Si me escucha, mi voz todavía no se oye muy bien. Sí, de hecho. Mire, aquí es el baño, mire. Dejen poner la luz. Mire, aquí quitamos el lavabo porque... De plano se estaba quebrando, ¿no? Sí, mire, chécale. Cuando adquirió esta casa, ¿la adquirió sin problemas? Sin problemas, oiga. Ok. Toda esta pared supongo que estaba enjarrada y todo, ¿no? No, así en obra... Negra, pásale aquí. Mire, esta es la barda de aquel lado. ¿Cuántos años sacó su crédito por ahí? No, llevo como 7 años aquí. 7 años. Y apenas hace un año empezó el problema, ¿no? O menos. Ya... tiene pasadito de un año que empezó a la leve como allí. Y ya sobre el transcurso del tiempo, pues se ha agreteado. Pero de hora de las aguas para acá, mire, como aquí no se notaba. De las aguas para acá, se empezó a abrir más la... ¿Usted por su parte ha intentado hacer alguna reparación extra, aparte de resanar las grietas? Sí, quisimos, pero no, ya no seguí porque pues se cae el enjarre, se va a ir abriendo más y no es necesario pues irlo haciendo porque... ¿Qué le dijo Protección Civil? ¿Que tenía que dejar la casa o...? Que ya es inhabitable. Ya totalmente sí. Declarada inhabitable. Sí, pero pues ahorita, como le digo, estaba malo. ¿A dónde nos vamos? Mire, las bardas allá enfrente. Pase. Mire. ¿Siente que cada día se está separando más la casa? Sí. ¿No le da miedo con el hecho de que en cualquier momento le pueda llegar a caer el techo encima? Pues pues sí, pero que hace uno ahorita no tenemos a dónde irnos porque ya ve cuando no hay trabajo, no tiene recursos uno para moverse. Hasta que empieza uno a trabajar para poder hacer algo. Perfecto. Porque mire, aquí quebró los vidrios igual que allá a la entrada, mire, de la ventana.
Entonces ha sufrido con las paredes que se revientan a cada rato, vidrios que se quiebran, pero también con respecto a la seguridad, gas, lo bueno que no se han reventado las tuberías, el drenaje. No. Todo. Todo bien fluye ahorita, hasta ahorita, sí. Okay. Ya después de que Protección Civil la declaró inhabitable, se comprometió con usted para poderlo ayudar en alguna forma para que ya pueda dormir tranquilo. Dijo que iba a ver porque que iba a darle prioridad, porque somos como tres los más afectados, pero yo soy uno de los más.